La desigualtat en les seves múltiples dimensions és un dels principals riscos per a la nostra societat i el progrés humà en la seva globalitat. Des del teu punt de vista, quines serien les seves manifestacions i dimensions principals? Bueno, las desigualdades eh, hay que eh, concebirlas como diferencias muchas veces de renta y de riqueza Pero otras muchas también de educación, eh, también de, de salud y, por tanto, en general, las desigualdades se representan como una falta de cohesión social. Esa falta de cohesión social se puede manifestar fácilmente en crisis de las democracias e inestabilidad política, porque la población no acepta eh, que sus, donde viven, en las sociedades que viven, hay tantas diferencias. Al ¿no? debate político, y fins a ser no es d'accord. sobre quins factors incideixen principalment en la cronificació de la desigualtat i en l'absència d'avenços cap a la justícia social. Des del teu punt de vista, quins serien els factors principals? Bueno, la cronificación de la desigualdad y la cronificación de la pobreza tiene que ver con la falta de políticas para luchar en un sistema donde las dinámicas del mercado de trabajo y las dinámicas sociales tienden a llevarnos a eh, situaciones económicas desiguales. Necesitamos políticas que compriman esos ingresos, que compriman esa riqueza y que, eh, evidentemente, si no se ponen en marcha, de hecho. eh, la cronificación es algo que es resultado de no llevar a la práctica políticas que puedan servir para cohesionar a la sociedad. I en el camp de les polítiques més eficaces, tampoc no hi ha un consens sobre quina és l'estratègia. No només el clàssic eix dreta-esquerra, també entre polítiques predistributives i redistributives o entre focalització i universalisme. Quin consideres que és l'enfocament més encertat? Bueno, eh, para conseguir sociedades cohesionadas necesitamos tanto políticas predistributivas como eh, postdistributivas, porque todas ellas son redistributivas. Si tenemos mucha desigualdad pre, es decir, antes de la actuación de las políticas eh, del Estado, eh, ¿Qué pasará si, si tenemos diferencias educativas, diferencias de salud? Eh, ¿Qué pasará? Pues que no tendremos capacidad de comprimir porque serán tan grandes las diferencias, es decir, tenemos que trabajar en políticas predistributivas, en, eh, digamos, luchar contra la segregación escolar, comprimir, digamos, las diferencias educativas y, y por lo tanto, de salarios. ¿no? Después hace falta políticas post-distributivas, que también son redistributivas y que tienen que ver con eh, compensar esas diferencias muchas veces de suerte ¿no? y de procesos socioeconómicos, una vez que ya se tienen recursos a partir del mercado. ¿no? Yo creo que las dos. Tenemos que pensar en políticas combinadas, eh, eh, no solo universales, no solo focalizadas ambas políticas para poder conseguir un nivel de cohesión social que realmente nos permita seguir teniendo sociedades sostenibles a largo plazo.